bloque en este Plus Energético de hoy y hablamos ahora de la reunión con empresarios. ¿Qué es lo que está buscando el gobernador Omar Gutiérrez? La idea es poder desbloquear inversiones que ya estaban comprometidas en Vaca Muerta, en Neuquén, para que puedan seguir su curso y todo continúe como estaba antes, al menos del decreto 566 que congeló el precio del barril en Boca de Pozo. Hubo muchísimas reuniones, una de ellas se llevó a cabo justamente en el último almuerzo del IAPG en Buenos Aires. Gutiérrez ya anunció que va a continuar con reuniones para desbloquear las inversiones que hagan falta. El martes comenzaron la ronda de reuniones para abordar este parate en Vaca Muerta, una serie de encuentros con actos de la industria que anticipó el viernes último en el almuerzo del IAPG en Buenos Aires por el Día del Petróleo. El objetivo es justamente este, desbloquear las inversiones en la formación Shale, donde las petroleras pisaron el freno con las últimas medidas del expresidente Macri y que tuvo su corolario con los 600 telegramas de despido. Las reuniones por Vaca Muerta arrancarán este martes, aquí en Buenos Aires, así informó Gutiérrez, tras participar de la inauguración de una obra aquí en Neuquén. Tenemos todo el día agenda en Buenos Aires, iniciamos la ronda de diálogo para escuchar a cada compañía hidrocarburífera que está trabajando en la cuenca neuquina. Ya tenemos reuniones acordadas, vamos a participar junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Esto dijo el gobernador. Y además señaló que compañía por compañía nos vamos a sentar, vamos a poder intercambiar y vamos a poder dialogar, ver la trayectoria, la situación actual y cómo visibilizamos las distintas necesidades para hacer realidad algo en el cual todos estamos de acuerdo, que es el potencial de Vaca Muerta. Nadie tiene dudas respecto del potencial, de todo lo que hemos avanzado y que Vaca Muerta tiene que ser una política pública de Estado. Para esto, a partir de mañana, como había comprometido articulando con el gobierno nacional y las operadoras, los sindicatos y las pymes y también las compañías de servicio, dijo Gutiérrez, empezamos a llevar adelante las distintas reuniones. También hizo el llamado a todos los involucrados en la industria en el almuerzo del IAPG, donde se celebró el Día del Petróleo. El freno en el número de etapas de fractura en noviembre fueron 537, cuando antes en agosto se proyectaban unas 700 mensuales. Y la fuerte reducción en el número de equipos de perforación. Hoy en día hay 36 equipos en actividad. Antes de agosto había 53, junto a la crisis de los telegramas, que motivaron estas urgentes reuniones. El mandatario también recordó su pedido a las empresas para que, frente a un gobierno nacional nuevo, que recién está entrando en sus respectivas funciones, no se tome ninguna sanción con puestos de trabajo. Muy bien, y como siempre tenemos el espacio de análisis, la columna de Raúl Vila, nuestro compañero que está telefónicamente presente. Buenas noches, Raúl, ¿cómo andamos? Buenas noches, Jorgelina, ¿cómo estás? Muy bien, aquí cerrando el año en vivo con Plus Energético, último programa en vivo, luego vamos a hacer un repaso de lo mejor del año. Y hay varios temas que queríamos también charlar, en principio con vos, algo que ya pudiste volcar en Mejor Informado, en Plus Energético. Sí. Vos me decías, uno de los títulos era Neuquén versus OFEPI. Sí, a ver, el tema es así. La OFEPI es la organización de estados de hidrocarburos, o sea, de todas las provincias que tienen hidrocarburos. Uh-huh. Salta, Neuquén, Mendoza, Río Negro, La Pampa, Chubut, ¿sí? Santa Cruz, Tierra del Fuego. Todos ellos conforman la OFEPI. Esto antes tenía un valor político, esta organización, porque en realidad se discutían las políticas hidrocarburíferas con el Estado Nacional y de alguna manera se implementaban después de una forma pareja para todas las provincias. Uh-huh. Obviamente con el resurgimiento de Vaca Muerta y los no convencionales,
no existen los no convencionales en distinto, por lo menos no tenemos nosotros hoy este conocimiento que existan otra formación similar en Vaca Muerta, quizás en Salta o en Tierra del Fuego, uh-huh. ¿Ok? Allá hay convencional. Entonces, durante los últimos 4 años se instaló la mesa de Vaca Muerta como no convencionales y Neuquén aglutinó toda la concentración, no solo de inversiones, sino de los desarrollos, de las políticas de desarrollo en materia no convencional. Uh-huh. Esto dejó afuera al resto de los estados. Acá hay una posición del gobernador Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, de reactivar la OFEPI. ¿Teniendo por qué? Porque la OFEPI, él en la provincia de Buenos Aires, uh-huh. tiene en definitiva el puerto de Bahía Blanca, tiene los oleoductos que vienen de Oldelval, con lo cual él también está dentro de la OFEPI y lo que está planteando es, bueno, vamos a buscar una política hidrocarburífera que beneficie a todos, a la provincia de Buenos Aires también. Claro. Entonces, esta discusión, que pasa a ser no una discusión técnica, sino una discusión política, empieza a ver de que un gobernador que hasta ahora, o una provincia que hasta ahora no pedía reabrir la OFEPI, la empieza a cuestionar y empiece a juntar adhesiones del resto de los gobernadores de las provincias petroleras. Con lo cual, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, ya le dijeron que sí a Kicillof para uh-huh. volver a reactivar la OFEPI. Esto hace que Neuquén empiece a perder poder frente al escenario nacional y tenga que empezar a compartir la estrategia uh-huh. con el resto de las provincias. Por eso era un poco la OFEPI versus Neuquén, porque en realidad es versus Vaca Muerta más que Neuquén, porque uno de los temas es Neuquén es convencional y no convencional. Claro. Entonces, lo convencional se podrá discutir en la OFEPI. Hay que ver lo no convencional, cómo se puede trabajar en un escenario donde los ojos o las inversiones están puestas en Neuquén. ¿Sí? Uh-huh. Digo esto porque Nielsen estuvo juntamente con Lanciani el lunes y el martes en Washington. Sí. Y una de las cosas que dijo él en la convención de América Crece fue que Vaca Muerta están buscando y están trabajando la posibilidad de generar un bypass. ¿Qué significa esto, hacer un bypass? Es decir, nosotros tenemos hoy, estamos llenos de proyectos y decretos de necesidad de urgencia del gobierno nacional, sí. que están cerrando un montón de acciones para que los dólares no se vayan afuera. ¿Okay? Uh-huh. Su objetivo es recaudar más para poder conseguir y pagar la deuda o empezar a pagar la deuda o llegar a una negociación con el fondo con una estabilidad fiscal que en estos momentos no lo tenemos. Esta situación que genera que las inversiones que vinieron no puedan repatriar en estos momentos los capitales o las ganancias que puedan llegar a tener. Uh-huh. El bypass significa justamente eso, armar un esquema en el cual las empresas que quieran invertir en Vaca Muerta puedan tener el reaseguro de que sus ganancias se las pueda llevar, las pueda repatriar a sus casas matrices. Claro. No solo esto tiene que ver no solo con poder sacar las ganancias que tengan, sino también mantener una política acorde a nivel internacional, es decir, no ganamos nada porque puedan repatriar los dólares si nos van a pagar un barril de petrolero a $50 cuando está a 64, ¿ok? Uh-huh. El concepto es, hay condiciones generales en el mercado que se están tratando de analizar, o por lo menos el gobierno nacional está tratando de analizar, desde una perspectiva fuera de lo que hoy son todos los decretos de necesidad y urgencia, o las leyes de emergencia que está introduciendo en el Congreso Nacional. Bien, claro. Bueno, habrá que ver entonces, ¿no? Todavía falta mucho por recorrer luego de este cambio de gobierno, luego de todo lo que viene
que viene ahora, quizás después del verano, a ver cómo le buscan la vuelta, y hay que ver qué pasa con el paquete de medidas también. Sí, a ver, el paquete de medidas, si uno mira hoy la fotografía de cómo reaccionaron los mercados, fueron buenas. Sí. Todos los ADR, que son los, en definitiva, las acciones que de las empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, o los bonos que tiene el Estado Nacional puestos en la Bolsa de Nueva York, que venían mal, estaban bajando raudamente, han subido prácticamente un 4%. Uh-huh. El riesgo país, que estaba arriba de los 2.200 puntos, hoy está en 1.900. Es decir, luego de los anuncios del Gobierno Nacional, que por supuesto a nosotros como ciudadanos nos está afectando bastante, pero en términos macroeconómicos fue bien vista estas medidas, donde lo que tienden es a un equilibrio fiscal. Uh-huh. Entonces, por eso todas las medidas que se están tomando son medidas que son de 180 días, de un año, excepto el dólar turismo, que han puesto de 5 años, que uno no entiende todavía por qué, pero bueno, tarde o temprano lo vamos a saber por qué lleva 5 años una medida como esta, pero puede ser que con el tiempo se licúe este valor del 30% del dólar. Pero los mercados, los mercados internacionales, estoy hablando exactamente, han tomado con buenos ojos, uh-huh, las medidas que está tomando el gobierno nacional. Por eso hay dos cosas. Uno es lo que nosotros estamos viviendo, que es el termómetro del clima a nivel local, sí, y otro es lo que se puede ver a nivel internacional. El termómetro a nivel internacional claramente es el mercado, son las bolsas, es el riesgo país, son los ADR de las empresas, y esto han repuntado hoy un 4%, por lo menos a las 6 de la tarde de hoy, las cotizaciones habían marcado un 4%. Veremos si esto continúa, sí, o si fue y durante este verano, que allá es el invierno, pero este veranito argentino, y nos da la posibilidad de llegar a febrero con una mejor posición en los mercados internacionales para podernos sentar a renegociar distintos aspectos con el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Esto va a ser la clave. A partir de ahí, con una buena negociación y una buena carta de presentación, se nos abrirían las puertas para Vaca Muerta desde otra perspectiva. Uh-huh. Raúl, me atrevo a comentarte, bueno, ya hace un ratito lo pudimos contar aquí en Plus Energético, que se extendió el plazo de la conciliación obligatoria hasta el 28 de enero. ¿Esto, tenés idea si se esperaba, se especulaba con que se pueda extender esta conciliación? Yo le pregunté a dos abogados, uno generalista, uh-huh, y uno laborista. La conciliación obligatoria lo que hace es retrotraer para atrás todo, con lo cual lo que hizo fue fijar una posición y decir, bueno, no hay ningún despido. Pero sí, después siguió, hubo un decreto en necesidad de urgencia donde se declara la emergencia ocupacional y se genera la doble indemnización. Acá hay dos cosas. La conciliación obligatoria, mientras que continúe la conciliación obligatoria, nadie puede despedir a nadie. Esto es una obviedad. Uh-huh. Levantar esa conciliación obligatoria, podría uno apelar al decreto de los 180 días, es decir, las empresas tendrían que abonar la doble indemnización, o no despedirlos hasta dentro de 180 días. Uh-huh. Hablé con mucha gente que está hoy suspendida, ¿sí? O sea, que está en la casa, que está en este encuadre de los 1.800 de los que están hablando. Yo hablé con 10 personas en esta situación y ellos especulan con que las empresas le paguen la doble indemnización. ¿Por qué? Claro. Porque lo que dicen es, yo me hago el dinero hoy rápido y yo sé que la posición de Vaca Muerta, sí, la posición de Vaca Muerta, en un año esto se soluciona, uh-huh, esto es pasajero. Prefieren la indemnización. O sea, esto es lo... Hacerse por lo menos, de plata ahora, claro. Claro, las 10 personas con las que hablé, yo te puedo decir que 7 de las que hablé me dijeron que prefieren esto. Bien. Por supuesto que hay que ver las condiciones, porque las 7 personas
Hay que ver las antigüedades, los sueldos, o sea, esto varía mucho, pero que hayan estirado la conciliación es simplemente para ver cómo van manejando el tema internamente, por una cuestión de que la gente está pidiendo que se levante la conciliación y negociar con las empresas por los 180 días, y hay que ver si las empresas también quieren esto, ¿viste? Porque eso yo no llegué a hablar con los gerentes de recursos humanos de las empresas, no tuve tiempo. Está bien. Pero es un tema para analizar. Yo no estoy diciendo que justamente las 10 personas sean muestra de las 1.800, hay que tener cuidado con esto. Sí. Simplemente fue un sondeo de 10 personas para ver qué era lo que opinaban, que son gente que conozco del petróleo, pero bueno, no significa que todos estén en la misma posición. Bien. ¿Sí? Porque tiene que ver también muchas veces cuál es el ingreso y cuál es la antigüedad, ¿sí?, en todo esto. Así que es mucho. Lo que sí es el tema de tener que, como se llama, vivir esperando una decisión de otro, también es un tema psicológico que le está afectando a la gente. Tal cual. También hay que verlo, y creo que el resto de la conciliación obligatoria también tiene que ver, más allá de la parte técnica, la parte también de la parte psicológica con la cual se pueda ir manejando. Bien, Raúl, clarísimo. Entonces, nos despedimos en vivo por este año. Vamos a estar haciendo también una recopilación de lo más importante de este 2019 de Plus Energético. Así que nos volvemos a encontrar en vivo el año que viene, ¿te parece? Me parece muy bien. Jorgelina, muchísimas gracias. Quiero aprovechar estos minutitos nada más para darle un saludo a todos, a todo el equipo de producción, a toda la gente que está ahí. Saben que yo estoy de viaje, no pude estar hoy presente. Y agradecerles a todos el espacio que me dieron para por lo menos llevar un poquitito nomás de lo que es la parte energética, la parte hidrocarburífera, y compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias, Raúl. Nos vemos a la vuelta. Gracias a ustedes. Felicidades para todos. Felicidades. Gracias. Adiós. Raúl Vila, nuestro columnista, especialista en el sector energético, que hacía un balance de varios temas que marcan este termómetro en Vaca Muerta, termómetro neuquino, acá. Bueno, y justamente hablando de termómetro, fíjense cómo, si bien hay algunas cuestiones que están un poco paralizadas, hay otras que siguen su curso. De hecho, hoy se inauguró un hotel 4 estrellas en Anielo. El primer hotel 4 estrellas de la localidad se llama Cian Hotel Huenelén y se llevó a cabo justamente en este lugar, en donde está emplazado este establecimiento. Se inauguró el primer hotel categoría 4 estrellas que va a tener esta ciudad de Anielo, el centro neurálgico del desarrollo de la producción de hidrocarburos en Vaca Muerta. Estuvo presente el gobernador Omar Gutiérrez justamente en esta presentación, en esta inauguración. Muchísimos empresarios, periodistas, quienes desde el Cian Hotel, que nos invitaron gentilmente a participar. Allí estuvieron nuestros compañeros haciendo la cobertura. Dipsa International inauguró este Cian Hotel Huenelén. Es el primer hotel que la desarrolladora abre en la provincia y que, por la calidad de sus instalaciones y la variedad de servicios que ofrecerá, está destinado a ser el hub ejecutivo del yacimiento, o el hub ejecutivo del nacimiento, según comunicaron sus desarrolladores. Este hotel cuenta con 94 habitaciones, 2 departamentos, cuenta con un bar, con un restaurante con capacidad para 280 comensales, con spa, con gimnasio, piscina, business center y un auditorio divisible con capacidad de hasta 300 personas. Este hotel está ubicado en Avenida Atanús Norte, esquina Los Pioneros de Anielo. Reiteramos entonces, hoy se inauguró el primer hotel 4 estrellas de Anielo, denominado Cian Hotel Huenelén, y estuvimos allí haciendo imágenes
de este establecimiento que abrió hoy sus puertas en el Centro Neurálgico de Vaca Muerta. Bueno, hablamos ahora también de energía de origen renovable. Hablamos de cómo se va ya viendo en la región una parte del parque eólico Vientos Neuquinos. Aceleran el traslado de estas aspas enormes de grandes dimensiones que muchos se han cruzado en el camino porque estaban siendo trasladadas para el parque eólico en Neuquén. De hecho, es un convoy compuesto por camiones de grandes dimensiones que circulaba desde el puerto de San Antonio Este hasta Picún Leufú, trasladando las aspas y parte de los aerogeneradores de Vientos Neuquinos, el primer parque eólico de la provincia. Para no generar tantos inconvenientes en el tránsito habitual en la confluencia, se optó por trasladar todos los equipos en horarios nocturnos y generar un operativo especial de seguridad. Desde la magnitud de los camiones y la carga pesadísima que llevan, se solicitó precaución a los conductores que circulan por el mismo trayecto por el que se desplazan estos vehículos. La carga que llevan hacia Bajada Colorada, 40 kilómetros de Picún Leufú, es fundamental para iniciar el montaje de los 29 aerogeneradores que prevé el emprendimiento. Las aspas de 50 a 70 metros de longitud se suman a las torres de cemento que se producen en la localidad rionegrina de Allen y que desde hace más de un mes están siendo llevadas hasta Bajada Colorada. En plena construcción se espera su puesta en marcha durante el primer trimestre del próximo año. 29 aerogeneradores de 120 metros de altura serán instalados allí. José Brillo, titular de ADI Neuquén, recordó que este proyecto se inició con una capacidad programada de 80 megavatios, pero la empresa decidió ampliarlo a 100, considerando el crédito que avaló este año la Agencia Financiera del Gobierno de Estados Unidos, OPIC. Agregó también Brillo que Vientos Neuquinos tiene prioridad de despacho otorgada por el Programa Nacional MATER, Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable, y su incorporación al mercado eléctrico se hace por contrato con consumidores privados. Bueno, ahora hablamos ahora de un nuevo récord, porque la refinación de petróleo alcanzó en octubre el 80,8% de su capacidad productiva. Esto se deduce de un informe reciente del INDEC. El sector vinculado a Vaca Muerta es el de mayor actividad entre todos los rubros relevados durante octubre. En la comparación interanual, registró un crecimiento de más de 2 puntos respecto del mismo mes del año pasado. Con el 80,8%, la industria petrolera, que es en este caso la refinación de petróleo, es la de mayor nivel de uso de su capacidad instalada, según un último informe publicado por el INDEC. El sector, vinculado a la actividad hidrocarburífera no convencional de Vaca Muerta, registró durante octubre el mayor porcentaje de capacidad instalada en la industria, dejando atrás a los sectores del papel y cartón, las industrias metálicas básicas y los productos del tabaco. Los bloques sectoriales que presentaron al momento del registro niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son refinación de petróleo, un 80,8%, papel y cartón, un 75%, industrias metálicas y productos del tabaco, entre otras. Es importante destacar que en el año 2019 se cumple un año de que el país no necesita importar petróleo, además de que el crecimiento de la explotación de la provincia permitió las primeras exportaciones de crudo. A ver, a nivel nacional, la utilización de la capacidad instalada de la industria
se ubicó en el 62% en octubre del 2019, un nivel inferior al registrado en el mismo mes del 2018. Sin embargo, el sector impulsado por Vaca Muerta registró un 80,8%, lo que significa un crecimiento de 2 puntos contra el 78,8% registrado en octubre del año pasado. Reiteramos entonces, la refinación de petróleo alcanzó en octubre el 80% de su capacidad productiva comparado con el 73% del año anterior. Cerramos de esta manera Plus Energético de hoy, despidiendo un 2019 con muchísimo ritmo, con mucha información, con mucho contacto entre ustedes y nosotros, haciendo coberturas de diferentes eventos, invitándolos siempre a participar, a que puedan volver a ver el programa y agradeciendo a todos y a todas y a cada uno de aquellos que participó de los programas, tanto en producción, saludamos a Cristian Navazo, por supuesto, saludamos a Lucas Hernando Arena, a Silvia Núñez, a Raúl Vila, con quien charlábamos recién. En el sector comercial saludamos a Claudia Chomiki y a Virginia Cardelli, que estuvieron trabajando muchísimo durante el año también acompañándonos, a todo el equipo técnico, empezando por Pablo Cantón en cámara, a los chicos de control, a Sebastián, a Juan Pablo, a Nico Álvarez también, a los amigos y compañeros de edición que trabajan también para que cada programa llegue y que se encuentre todo en condiciones. A todos y cada uno, desde el sector de dirección, también saludamos a Clodestaicos, a Horacio Nicolás, a Rubén Boggi, a todos los chicos de administración que día a día nos acompañan para que podamos salir al aire. Mi nombre es Jorgelina Reyente, los despido a todos ustedes, que tengan un feliz fin de año y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, y también si Prima Multimedios así lo desea, nos volveremos a encontrar el año que viene. Vamos a seguir compartiendo lo mejor de Plus Energético en lo que queda de estos dos miércoles de diciembre. Gracias por habernos acompañado, a disposición, y siempre recuerden que pueden consultar en Plus Energético en nuestro portal de noticias, mejorinformado.com. Gracias por habernos acompañado.